Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Este es el video número 3 del tratamiento de imágenes con Ajax. Así que vamos a ver en qué quedamos el video anterior. Recordemos que ya habíamos tomado cada uno de los atributos del objeto file y lo habíamos puesto en unas variables, y también habíamos hecho una validación para el tipo de imagen. Habíamos tratado de visualizar nuestra imagen, pero nos dimos cuenta de que esa ruta pues no era la correcta, no existía, o no podíamos hacer lo que deseamos implementar, que era que se mostrara una previsualización de ello. Ok, entonces para hacer eso nos vamos a apoyar en una API de HTML5 File Reader para poder crear esa ruta y hacer ese tratamiento de esas imágenes locales. Así que vamos a ver cómo hacemos eso, pero primero podemos irnos a la documentación de ella. Yo le voy a dejar esto en la descripción del video. No falta más, está en español. Yo la verdad me inclino más por la versión en inglés, no sé, me siento un poco más que las cosas están tal cual escritas como deben de ser, no sé, y acá de pronto se le hace alguna modificación. Entonces ustedes aquí pueden leer un poco sobre qué se trata esta API. Como nos dice aquí, por fin HTML5 ofrece una forma estándar de interactuar con archivos locales a través de especificación del API de archivos. El API de archivos que se puede utilizar, por ejemplo, para crear una vista previa en miniatura de imágenes mientras se envía el servidor, o para permitir una aplicación guarde referencias de un archivo mientras el usuario está sin conexión. También y ustedes pueden seguir leyendo aquí sobre todo lo que es la API, sobre todo lo que trae. Yo me voy a pasar aquí a inglés. Como les dije, me siento un poco más cómodo acá. Tienen la versión en español, ustedes pueden ir leyendo sobre ello, a los que de pronto se les dificulta un poco más el inglés. Entonces aquí pueden ir encontrando ejemplos. Es importante esta línea que está aquí. Esta línea lo que me permite a mí, que antes de utilizar esta API, recordemos que HTML5 y lo que les dije yo, todo lo que estamos haciendo es experimental. Entonces es importante que con esto ustedes puedan colocarlo en sus archivos JS, lo cual va a ser una pequeña validación. Él va a preguntar si ese navegador soporta File, File Reader, File Leaks, Blob, que son cada uno de esos, que es cada uno de estos, de esta API, para ver si soporta cada uno de ellos. Y en caso de que no, le pueden mandar un mensaje o lo pueden redireccionar a otro tipo de sistema de upload de imágenes que sea mucho más sencillo. Entonces es importante, yo no lo voy a hacer porque recordemos que estamos haciendo algo pedagógico. Así que ustedes, siempre bueno que con este código validen, porque todavía hay gente que utiliza muchos navegadores antiguos y por ahí tenemos que ir testeando en cuáles navegadores no sirve la API. Así que sería bastante importante que ustedes, una vez estén utilizando esto, puedan escribir y comentar en Firefox versión tal no sirve, o no sirve en Chrome, o no sirve en Safari tal versión, en Internet Explorer, y así. Ok, entonces quedamos con ese compromiso de que ustedes también interactúen con todo esto que estamos haciendo de las clases y los videotutoriales. Bueno, pueden seguir leyendo, aquí hay ejemplos prácticos, ejemplos que sirven. Vemos que todo está montado sobre JavaScript. Yo lo que hice fue tomar toda la documentación, leérmela, masticarlo, y es lo que le estoy presentando a ustedes de una manera mucho más sencilla con jQuery, que jQuery es una manera de ver JavaScript de una forma mucho más cómoda y que todos podamos entender. Pero aquí está hecho netamente con JavaScript, y los ejemplos son bastante funcionales, bastante válido todo. Aquí está bastante explicado la documentación, los métodos. Una vez nosotros invocamos a File Reader, los métodos que podemos utilizar de ese objeto. Aquí está onLoadStart, onProgress, onLoad, onAbort, onError, onLoadEnd, y por supuesto está este método, que creo que es uno de los más importantes, que es el que me permite leer la URL
para así poder que se visualice. Ya eso lo vamos a estar viendo. Primero quiero mostrarles aquí un momento, quiero gastarme estos minutos mostrándole la documentación para que vean que no es magia ni es nada extraño por ahí que esté haciendo, esté inventando. Entonces se vienen por acá, miran, cada uno lo mira en español, en inglés, como ustedes quieran, y van probando todos los ejemplos, hacen lo que ustedes quieran. Y pues nada, vamos a ver nosotros cómo implementamos esto de una manera que todos podamos comprender todo esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a crear una variable llamada var, reader o reader. Vamos a crear esa instancia, ese objeto, FileReader. ¿Ok? Tal cual como está en la documentación, podemos verlo aquí o tomarlo de aquí mismo. Siempre creamos la instancia a este objeto. Ahí lo teníamos muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, ya lo tenemos, y ahora vamos a buscar los métodos que él tiene. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente reader punto, y aquí buscamos el método que vayamos a utilizar. Los métodos están aquí en esta parte. Aquí dice que tenemos el método OneLoadStart, OneProgress, OneOnLoad, OneAbort, OneError, y así. Yo voy a utilizar OnLoad. Voy a utilizar OnLoad. Voy a crear aquí una función, un parámetro aquí, y voy a construir, listo, ya lo tengo aquí, y voy a tratar de construir mi URL para poder visualizar esa imagen local que estoy tratando de hacer la previsualización. Entonces, antes aquí voy a hacerlo con un console.log. Voy a escribir lo que teníamos por ahí, que no lo debí de haber borrado, pero bueno, ni modo. Ok. La manera de encontrar los datos, o vamos a redondear otra vez, creamos una instancia al objeto FileReader, luego tomamos un método de FileReader, en este caso vamos a utilizar OnLoad, para así nosotros poder acceder a los datos del archivo a través de un atributo que él tiene. ¿Cómo podemos acceder nosotros a esos datos? Bueno, lo vamos a hacer a través de Result, okay, que es el que nos permite acceder a los datos del archivo. Pero además de ello, nosotros necesitamos indicar también o saber desde cuál archivo, perdón, cuál input o qué se seleccionó, de dónde está llegando esa información. O sea, hacer un pequeño rastreo a ello. Para ello utilizamos target, que es el que nos permite hacer un rastreo de esa etiqueta HTML, a ver de dónde fue enviado o de dónde queremos tomar esos datos. Y por supuesto, la variable que tenemos aquí e.target.result, y así vamos a poder tener los datos de ese archivo, en este caso de la imagen. Pero ahí no terminamos, necesitamos leer esa ruta. Recuerden que antes se nos está pasando como una ruta fake patch. Entonces, para ello, FileReader lo soluciona de la siguiente manera. Podemos tomarlo de aquí, de la misma documentación, que es reader.read as data URL o URL, que básicamente lo que hace es leer esa ruta en ese momento, y a partir de ella podemos nosotros construir de manera, él hace como una especie de write buffer. Eso es algo que lo vamos a ver, porque la verdad, si intento explicárselo, es muy complejo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ya yo ahí tenía un pequeño ejemplo, así que vamos a tomar la imagen, ok. Vamos a ver qué pasó por aquí. De pronto no cerré algo.
Ok, entonces aquí me faltó algo. Para yo poder leer la ruta del archivo que me está llegando, obviamente necesito indicarle de dónde, pues. ¿Cuál es ese objeto file? Recordemos que nuestro objeto file lo capturamos aquí, o sea que aquí recibe ese parámetro y eso fue lo que me faltó, por eso no funcionó. Entonces, aquí necesitamos pasarle nuestro objeto file, en este caso la variable, y ahora sí vamos a ver qué es lo que está pasando con todo esto. Ok, vamos a tomar ahora sí basura y vemos aquí en la consola, vamos a tratar de verlo, vemos que nos está trayendo toda la información de ese input. Bueno, entonces aquí ya tenemos todo eso, pero bueno, nosotros queremos mostrar la imagen, así que vamos a ver si ya podemos hacer la previsualización de nuestra imagen. Resultado punto append y vamos a pasar todo esto que tenemos aquí. Ok, vamos a ver, vamos a cruzar los dedos y esperar a que ahora sí. Vamos aquí a actualizar, vamos a bajar todo esto, nuevamente la imagen y ok, ahí vemos que tenemos ya la imagen. En los otros casos no está funcionando eso, pero aquí sí, podemos tomar otra imagen. Vamos a tomar esta que tengo yo aquí y ahí tengo otra imagen. Vamos a tomar otra por acá. Okay, y ahí van apareciendo. Vamos a ocultar esto. Y ahí voy teniendo todas las imágenes. O sea que ya con la API File Reader de HTML5 ya estamos haciendo nuestro preload de imágenes. Y ahora lo que nos toca hacer es un poco de lo que yo llamo estética o ponerle los moños a esto para que se vea mucho mejor con CS y todo eso. Así que eso lo vamos a dejar para el siguiente video, ya que nuevamente demasiada información y necesito que ustedes vengan acá, lean, intenten hacer, intenten copiar y volver a escribirlo. Lean bastante sobre esto. Les recomiendo que de pronto lo vean en inglés, porque siempre cambia cosas, entonces para que estén pendientes de cada una de las variables, por ejemplo file, que significa file list, blob, lo que les dije sobre chequear primero los navegadores, el soporte de los navegadores, ¿sí? Mirar cada una de estas cositas que dicen aquí que significa, los métodos, nuevamente los métodos son importantes para leer la URL y así poderla construir. Él hace un encode aquí o un encode o una codificación. Aquí también pueden darle clic y ver algo más sobre eso. Creo que lo debe llevar a Wikipedia y seguro que les va a llevar a algo bien complejo, un poco de ya entender. Entonces, bueno, aquí vean que nos está mostrando lo mismo que cuando hicimos el console.log, que nos mostraba toda esta información. Okay, aquí de pronto les puede dar, aquí pueden encontrar mucha más información acerca de esto que está pasando aquí, para aquellos los que son un poco más curiosos. ¿Sí? Vean que ya esta es la URL, en realidad esto se convierte en la URL de la imagen que nosotros queremos pasar. Todo esto que está aquí es la URL. Así que pueden perfectamente venir acá y mirar todo esto, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, por ahora vamos a dejar así y cuando en el próximo video tutorial vamos a seguir haciendo muchísimas más cosas para que este preload que ya lo tenemos en su visualización se vea mucho mejor y sea más estético para el usuario final. Así que nos vemos en el siguiente video tutorial. Como siempre, desde Montería, Colombia, Jason Varillo.